Oigan, ya vamos en aventón y les voy a decir algo. Después de las vacaciones sí me quedé bien traumada de todo lo que comí. Entonces decidí buscar en la calle, ¿verdad?, a mi super nutrióloga, a Gloria Araujo, que está aquí con nosotros. ¿Y te voy a llevar a tu consultorio o a dónde te voy a llevar? Sí, me vas a llevar a mi consultorio aquí en el eje 8 Sur, al Grupo Nutriendo, por favor. ¡Ay, qué padre, Gloria! Pues ya listos todos, ya listos para escuchar cuáles van a ser nuestras dietas, de qué vamos a hablar hoy. Y pero antes, yo quisiera comenzar con esta rolita. Si se siente medio traumado como yo. Y si lo dejaron porque están gordos. Me dejaste bien dejada. Te invito a cantar. Y ahora que estoy abandonada, supe lo que perdí. Metimos a la papa sin catsup. Así es, ¿no? ¿Cómo le metimos en las vacaciones? ¿Por qué hacemos eso, Gloria? O sea, ¿qué onda? Bueno, está con nosotros Gloria Araujo en el Aventón. Ella es nutrióloga certificada, psicoterapeuta corporal. Corporal. ¿Qué más eres? Me especialicé en trauma dentro de la parte de la psicoterapéutica. ¿Y sabes por qué me especialicé en trauma? Justo por esto. Por esto, porque la alimentación está súper relacionada con las emociones y los eventos traumáticos, que pueden ser cosas tan simples como ver un accidente, puede tener secuelas en nuestro cuerpo y llevar a causarnos obesidad, y por eso comer muchas papas con catsup. O una pérdida. Oye, muchas papas con catsup, claro. Oye, pérdidas también, duelos. A lo mejor cosas que ya teníamos previstas, pero que te duele tu corazón, ¿no? Ajá. O sustos también, sustos que te llevas porque no estaba previsto. O cirugías, una cirugía también puede ser algo difícil para el cuerpo porque aunque está anestesiado, está sintiendo lo que está sucediendo, ¿no? Abrir el cuerpo como tal. Entonces, ¿por qué si has hecho muchas dietas no funcionan? ¿Y por qué si nos vamos de vacaciones, además subimos, o sea, es una cosa que como todo mundo come? Como que te libera, ya libre, dices, sí, no importa sí. Nada, ya me cuidé enero, febrero, marzo, abril, y ya ahora sí estoy lista para comer, así parece, ¿no? Como que ahora sí, a comer se ha dicho. Y decimos, ya ahora que entren los chavos a clases, pues ya me pondré a dieta, las mamás, obviamente, las mamás que estamos esperando que los niños entren a clases, y los señores, obviamente, que también se relajaron porque estuvieron de vacaciones. Y que la mamá o la esposa no les estuvo diciendo, cuídate aquí, no comas esto, no comas lo otro, también se relajaron. Sí, sí, es todo un caso. Es todo un caso las vacaciones, pero también hablando de tu especialidad, que por eso quiero aprovechar el día de hoy este aventón, por esta especialidad que tiene mi queridísima Gloria, porque se va más allá de nada más el no comas y estas son las dietas, sino... ¿Qué pasa en tus emociones que te está causando la ansiedad para comer? Por ejemplo, en mi caso, que cuando murió mi hijo, ajá, nos dio la ansiedad por comer y subimos todos como 5 kilos. Sí, claro. O sea, es un caso emocional que te dice, pues, subes de peso porque empiezas a comer. Quieres como que calmar tu corazoncito con la comida, ¿no? Sí, quieres calmar tu corazoncito con la comida, pero además no creas que solo es eso. A nivel... sistema cerebral, están sucediendo cosas que hacen que tu conducta se modifique para poder afrontar ese dolor, porque puede ser dolor físico o dolor emocional. Entonces, para que el sistema logre sobrevivir esa etapa tan fuerte de dolor, tiene que buscar alternativas para distraerse, pero también para disminuir esos neurotransmisores de ansiedad, que es la adrenalina y la noradrenalina principalmente. Y el sentir rico a través de los alimentos, de sentir placer o sentir algo rico en la lengua, nos produce mayor nivel de oxitocina, que es la hormona del placer. Ajá. Entonces, si nosotros encontráramos cosas placenteras que nos producieran oxitocina, tal vez podríamos tener un gran recurso para no tener que comer tanto. Porque de hecho hay estudios donde la oxitocina, que es hormona de placer, tiene
un papel importante para bajar de peso. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, hay algunos lados en donde inyectan oxitocina para bajar de peso. Que no es lo ideal, porque entonces si la tomas de afuera, pues, ¿qué está pasando adentro de tu cuerpo? Lo ideal es buscarla naturalmente, ¿no? Que hay muchas, como oler una flor o buscar... Lo que pasa es que en momentos rudos no es tan sencillo, ¿no? O sea, si fuera fácil, pues no estaríamos con sobrepeso y no estaríamos gorditos. Y no traeríamos esta ansiedad. Y hay muchas... Por ejemplo, hay muchos casos que en algún momento el doctor Ernesto Lamoglia, psiquiatra muy famoso, que ya estará pronto aquí en Aventón con Vero, él comentó comentaba mucho acerca de el cinturón de castidad de mujeres que habían sido violadas y entonces para protegerse de esa violación. Y no ser atractivas. Exacto. Y yo lo veo mucho en la consulta, mujeres y también hombres, porque luego los hombrecitos no les hacemos caso, pero también hombres abusados. Sí. Y también obesidades mayores de 100 kilos, hay trauma. Trauma, seguro, de algo. Okay. Y muchos de esos traumas es un trauma sexual. Y fíjate que es una de mis especialidades, la parte sexual. Porque he descubierto una gran relación entre la nutrición y la sexualidad. Fíjate, entonces, Gloria, también doy fuerte. Cursos de sexualidad. Uh-huh. Porque te conecta directamente con tu cuerpo, con tu sensación, con tu apetito. Y con la parte plena, con la parte de la oxitocina. Y si no tenemos una sexualidad saludable o que la vivimos... Entonces, ¿a dónde crees que vamos a buscar esa oxitocina? Pues obviamente los alimentos. Ah, bueno. Es que como todo va ligado, me encanta. ¿Sí? Miren, me encanta que esté Gloria aquí porque es una nutrióloga que integral. O sea, no nada más maneja la parte de nutrición, sino maneja la parte emocional, psicoterapéutica, que tanto nos hace falta. Porque, ¿de qué nos sirve matarnos un mes cuando de todos modos traemos ese rollo emocional que no aprendemos a comer porque no estamos entendiendo lo que nos está pasando, sí, con la ansiedad? Es que eso es justo, porque queremos buscar los milagros de la superdieta. Sí. Que pues, ¿cuáles milagros? Los milagros los vamos a hacer nosotros dentro de nuestro cuerpo, pero cambiando la forma de cómo trabaja nuestro sistema nervioso. Y para poder lograr que nuestro sistema nervioso haga nuevos canales neuronales y se prendan otras áreas del cerebro que a lo mejor no están tan presentes o activas, uh-huh, es a través también de la alimentación. O sea, si tú quieres hacer un cambio en tu vida, sea bajar de peso, conseguir un trabajo, cambiar de pareja o continuar con tu pareja o tomar decisiones importantes en la vida, tienes que estar bien alimentado para que tengas suficiente nutrición para todo y desde ahí puedas tomar elecciones saludables. Si tu mente está como nublada, no va a ser igual. Claro que sí. Entonces sí tenemos que ir acompañados de alguien como tú, una maestra en nutrición, pero lo padre es esta parte terapéutica, que es cuando decides estudiar esto. Porque entonces después de unos 10 años, ahorita tengo 20 años, más de 20 años ejerciendo la profesión de nutrióloga, estoy certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, que eso es una cosa importante que deben de checar ustedes cuando acudan con un profesional de la nutrición, que esté certificado. Eso es importante. Nos piden, no te dan el papelito de certificación, así nada más, de verdad que tienes que estar actualizado y ustedes lo podrán ver en mi página que ando de curso en curso. Tienes que comprobar muchas cosas de actualización y de ejercer la profesión como tal de la nutrición. Creo que eso es una buena sugerencia para quienes vayan a ir con un nutriólogo y vayan a comenzar un plan de alimentación, que chequen bien si está registrado, si tiene esta certificación. Sí, en la página del Colegio Mexicano de Nutriólogos pueden meterse y ver todos los nutriólogos que están certificados en las diferentes partes de la República. Y del mundo también hay, porque aquí nos están viendo ahorita de toda la, de la República, mundo, pero en Estados Unidos también nos están viendo. En Estados Unidos, cada país tiene su colegio que te registra. En Estados Unidos es la ADA, en Canadá es también la Sociedad de Canadá de Nutriólogos y en Europa también. Entonces, de verdad, la nutrición es una profesión de salud en donde estudiamos 5 años más 1 año de servicio social, más todas las especialidades y todos los cursos que vas haciendo. No es un diplomado.
¿Y cuándo es cuando te interesa esta parte de terapéutica? Esa pregunta es súper importante. Muy, porque, yo creo que muy. Yo creo que aquí hace la diferencia. Hace la diferencia. De hecho, mi forma de dar consulta ha cambiado radical. Es totalmente distinta. Ajá. Pues empecé a estudiarla. Siempre me llamó la atención, pero empecé a estudiar justo porque dije, no, o sea, por más que yo le dé carbohidratos, proteínas, grasas y métele esto, no. O sea, no, tú veías que la gente le echaba ganas a su dieta, pero no bajó. No, o sea, algo está pasando, ¿no? Ajá. Y entonces me metí y tengo, pues lo primero que yo hice fue la especialidad en psicoterapia breve sistémica, que es algo muy, muy, muy por arriba, la verdad, de llegar a la parte de la conciencia del carácter. Y ahí, pero tuve la oportunidad de estudiar hipnosis ericksoniana, que también es un método que sirve mucho para ayudar a anclar el bienestar. Sí, y porque bloquea, quizá bloquea algunos traumas o bloquea algunas situaciones emocionales que traemos, ¿no? Claro, eso. Y bueno, estudié eso, después hice el entrenamiento en psicoterapia corporal humanista, que toda esta parte de la psicología la tienes que experimentar. O sea, para poder llegar a comprender a otra persona que está enfrente de ti, tienes que comprenderte a ti. Imagínate, tienes que conocer tus sombras, tienes que llorar tus sombras para poder estar presente con alguien que necesita ayuda de los alimentos y darle opciones, pero no que lleguen y los regañes porque no hizo el plan. Exacto. ¿No? O sea, está haciendo lo mejor que sí, puede. Sí, cuando realmente hay algo más allá, ¿no? Hay algo más allá. Nos vamos a ir ya a mensajes. Regresamos. Estamos con Gloria Araujo, nutrióloga y psicoterapeuta de corporal. Corporal. Y me especialicé en trauma. Sí, así es que por favor no se vayan. Sigan aquí sintonizando en Telefórmula, que regresamos con una super dieta.